Estamos en comunicación vía Zoom, en este caso con el doctor Rodrigo Portocarrero, es él la persona que está a cargo, el funcionario a cargo del área de la Subsecretaría de Turismo, de Deportes y de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Nos va a explicar qué está en agenda, ¿no? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo le va? Buen día. Hola Lili, muy buen día para vos, para todo el equipo de Canal 7 y para toda la gente que esté mirando o escuchando el programa. Bueno, Rodrigo, coméntenos un poquito qué está en agenda hoy por hoy en el gobierno de la ciudad y qué pasamos ya. Bueno, estamos con muchísimas actividades en torno a lo que tiene que ver con las acciones que se desarrollan en el marco de lo que es la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo. Nosotros estamos trabajando sobre dos pilares fundamentales para seguir avanzando en la construcción de esta ciudad que tanto anhelamos entre todos, que es el turismo y las oportunidades. Sabemos que el perfil que se ha planteado el ingeniero Jorge Joffre como intendente de la ciudad de Formosa es el perfil turístico de ciudad. Y cuando hablamos de oportunidades, Bueno, se cortó la comunicación, esto es Zoom, vamos a, ahí me van a avisar en un ratito si podemos volver con la conexión, son cosas que pasan con la tecnología, ahora, más hola en días Lili. tan especiales como estos. Sí, seguimos en ¿Ahí me comunicación, escuchás? ahí escuchamos Seguimos. bien y se ve Sí, seguimos. mejor también, sí. Ahí está, ahí está. Y te decía que dos pilares fundamentales, el perfil turístico de la ciudad y lo otro tiene que ver con las oportunidades que se generan en torno a cada uno de estos eventos o cada una de las acciones que desarrolla la municipalidad. Vos fíjate que ahora, este fin de semana pasado, se realizó el 3, 4 y 5, más específicamente el 3 y el 4 de junio, el primer motoencuentro internacional Moteros Unidos Formosa es tu ciudad, que ha convocado a más de 500 motoviajeros o moteros de diferentes partes de la Argentina, pero también de países limítrofes, y que eso realmente a nosotros nos ha sorprendido la convocatoria que ha tenido este evento. Y que obviamente ha generado un resultado muy positivo para el turismo, pero también para lo que tiene que ver con la parte gastronómica, la parte hotelera. Nos decían algunos que ya no había más hoteles para, porque imagínate que cada moto trae más o menos otra acompañante, o sea que si lo multiplicamos por dos serían 1.000 personas, que eran solamente los que venían de afuera. Y obviamente, estaban, digamos, los hoteles estaban cargados, digamos, y repletos, o sea que eso, la verdad que a nosotros nos alegró. En el caso de la parte de las conexiones turísticas, por ejemplo, hablamos de que el Howard Johnson de Asunción, por ejemplo, largó algunos combos para aquellos moteros que venían de Paraguay para que se puedan alojar en el Howard Johnson de acá de Formosa. Entonces, nosotros estamos convencidos que cada una de las acciones y cada uno de los eventos que se realizan, lo hacemos pensando en esto, lo hacemos pensando en que tenemos que seguir fortaleciendo el perfil turístico, porque es lo que nos va a seguir generando buenos resultados como hasta ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con la dinamización de la economía, y obviamente porque a la gente, si hay eventos grandes como esto, y si nosotros obviamente trabajamos con los emprendedores, los artesanos, el sector gastronómico, el hotelero, el sector comercial, a la gente le va bien. Entonces, si a la gente le va bien a todos, principalmente, obviamente, al Estado municipal y a los demás estados que pueden, digamos, de alguna forma sentir el impacto positivo cuando la gente tiene, digamos, recursos económicos en cada una de sus arcas familiares. Así que la verdad que estamos muy contentos. Estuvo el intendente también el día sábado, junto con la coordinadora de Acción Social, Paula Cattaneo, recorriendo el predio junto con otros funcionarios municipales. La verdad que la recepción por parte de todos los amigos de Moteros Unidos, las diferentes agrupaciones de moteros, fue muy buena. Y como le decía el intendente, esta actividad es la primera que se realiza en la ciudad capital y algo que realmente ha marcado un antes y un después. Y ya queda el compromiso, digamos, implícito de poder realizar nuevamente este evento para otra fecha. Así que eso fue para este fin de semana. Y ahora para el 11, fin de semana, este fin de semana que viene, sería el sábado,
Vamos a tener la charla de Sigurini. Sigurini es una persona que ha estado acompañando como parte del cuerpo técnico cuando Maradona jugaba también con Messi. Lo acompañó a Messi, lo acompañó a Maradona, realmente a personalidades importantes del deporte argentino y obviamente mundial, por la trascendencia que ha tenido tanto Maradona como Messi. Así que este sábado 11 por la tarde, la hora lo vamos a estar definiendo seguramente en la semana, pero por la tarde va a estar Sigurini en el Centro Cultural Pringles y Rivadavia. Así que todos los amantes del deporte los invitamos a que se puedan venir, inscribir, obviamente captar cualquier tipo de información por Formosa Tu Ciudad, la página del municipio o la página nuestra, Rodrigo Portocarrero, donde van a tener toda la información que necesitan. Y obviamente es cupo limitado, ya hay una gran convocatoria de inscriptos, así que les pedimos que se apuren y que se inscriban. Y después vamos a tener para el día 24, 25 y 26 de junio el primer encuentro provincial y regional de Tango Lili. El 24 y 25 se va a hacer en el Club Sol de América del barrio de San Miguel. Así que quiero agradecer a toda la comisión directiva del Club Sol de América, en cabeza del presidente de la comisión directiva, que es el compañero Darío Di Martino, que obviamente nos ha cedido el lugar para que podamos realizar este primer encuentro regional y provincial de tango, porque el 24 se conmemora una fecha más, el fallecimiento de Carlos Gardel. Entonces, en conjunto con la Dirección de Cultura Municipal, estamos haciendo este evento a cargo de Roberto Domínguez, que es uno de los muchachos que está a cargo de los talleres de tango acá en la municipalidad. Y el 26 va a ser el cierre en el Centro Cultural, la finalísima de tango va a ser en el Centro Cultural. También tenemos el 25 por la tarde, mañana y tarde en realidad, va a ser un campeonato de ajedrez que obviamente va a convocar a los mejores ajedrecistas de la ciudad, así que los esperamos también ese día 25. Y el 26 tenemos el gran evento de la embajadora de la ciudad, que se va a hacer en la zona del paseo ferroviario, así que le pedimos a todas las personas que anoten, que agenden todas estas actividades que se van a realizar este mes de junio desde la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo. Y bueno, después tenemos el Museo Ferroviario, la Biblioteca del Paseo Ferroviario, la Dirección de Deporte, que tiene también sus cursos de formación en deportes. Así que bueno, hay una gran actividad para todo lo que tiene que ver en el mes de junio. Rodrigo, nos preguntan, le cuento, porque habíamos en nuestro programa cuando vino aquí al canal y también tocado el tema, que iban a verse, que se iban a generar espacios, más espacios de inclusión, talleres para que la gente aproveche, no solamente los niños, aparte de lo que ya hay, ¿no? Dentro de lo que sería el área de cultura en este caso. ¿Qué tan avanzado estamos con esto? ¿Han empezado? ¿Cómo quedó todo? Bueno, nosotros actualmente tenemos más de 12 talleres. 12 talleres, sí. Más de 12 talleres, para ser exactos, son 14 talleres de cultura, de los talleres de cultura, que en su gran mayoría se dictan acá en el Centro Cultural, todo lo que tiene que ver con los espacios de artes plásticas, teatro, expresión corporal, canto y coro, guitarra, los talleres de anime, que también son muy importantes, que es algo muy nuevo y que está haciendo mucho auge entre los niños, entre los jóvenes, video mapping también, que es algo nuevo, y todo lo que tiene que ver con los talleres de cultura en bailes, digamos, todo lo que es la rama de salsa, latinos, lo que tiene que ver también con bachata, todo eso se dicta en el barrio de San Francisco, O'Higgins, 1534, si mal no recuerdo. Ahí se está dictando todo ese tipo de actividades, y lo que tiene que ver con la parte de lengua y literatura, se está dictando en la biblioteca municipal los días sábados. Claro. O sea que tenemos, digamos, y bueno, y después los talleres de superarte que se dictan acá también en el Centro Cultural, que se dicta en la Dirección de Discapacidad a cargo de la Coordinación de Acción Social. Así que estamos trabajando fuertemente en seguir también dando y brindando servicios en lo que tiene que ver con la cultura y con el arte. Así que bueno, cualquier información que requieran, se pueden comunicar al 0800 4S9 147
o acercarse directamente al centro cultural que las chicas y los muchachos acá le van a estar brindando e inscribiendo para los talleres, claro, que son libres y gratuitos. Rodrigo, nos preguntan qué pasa con el tango. No sé qué actividades están por hacer ahora, si nos puedes ampliar. Por eso, lo que tiene que ver el tango es uno de los talleres, sí, que dicta la Dirección de Cultura a cargo del profesor Roberto Domínguez. Y como te decía, el 24, 25 y 26 de junio se va a realizar el primer certamen provincial y regional de tango en la ciudad de Formosa. Sí. El 24 y 25 en el Club Sol de América, lo que sería la etapa de clasificación y semifinal. Y el día 26 de junio se va a hacer la finalísima o la final en el Centro Cultural de Pringles y Rivadavia. Todas aquellas parejas que quieran inscribirse para tango lo pueden hacer, acercarse solamente al Centro Cultural Pringles y Rivadavia por la mañana o por la tarde, y obviamente la gente del equipo de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo va a poder brindarle toda la información que requieran para poder realizar este evento. Vienen jurados de primer nivel, Lili, son jurados que están, digamos, en la cumbre y en la cúspide de lo que tiene que ver con el tango, van a venir a ser obviamente jurados, son personas que están relacionadas a nivel mundial con esta vertiente artística, y que obviamente van a venir de Buenos Aires a brindar todo su conocimiento. Van a haber capacitaciones también en cuanto a lo que tiene que ver con el tango, así que la verdad que a esto nosotros nos emociona, nos impulsa a seguir trabajando por esta ciudad que tanto queremos, para que obviamente la gente pueda, digamos, de alguna forma también recibir y brindar que pueda recepcionar este tipo de actividades. Bueno, gracias Rodrigo por la información, ¿eh? Vamos a estar en contacto, digo, porque la gente, es interesante que nuestra comunidad aproveche estos espacios que son totalmente gratuitos. Digo, el servicio que se da no significa que no sea una inversión para el gobierno de la ciudad en recursos humanos y también en todo el equipamiento que necesitan, para que, bueno, las personas podamos, que formamos parte, ¿no?, aquí de la ciudad, o los que vienen en todos estos festivales, estén cómodos y aprovechen a conocer lo que tenemos en Formosa. Por supuesto, es tan importante, Lili, que sigamos trabajando de esta forma, porque tanto lo cultural como lo deportivo, es la primer base que tenemos para potenciar el turismo, y a su vez para seguir generando, digamos, sustentando nuestras raíces. Eso lo hablaba con un artista la vez pasada, con el más conocido como Lucio el Indio Rojas. Tuve la oportunidad de charlar con él, y él nos decía esto, nos marcaba esto, que se pone muy contento de escuchar que Formosa está haciendo mucho trabajo en cuanto a lo que tiene que ver con la cultura, mucho, mucho, ahora con lo que fue el Precosquín, que pudimos obviamente traer para la ciudad de Formosa, para la capital. Va a ser un antes y un después para la historia, la cultura, la ciudad, y bueno, tenemos que seguir fortaleciendo, porque este es el camino, amén de lo que obviamente desde el municipio se viene gestando en cuanto a los servicios, en cuanto a las obras que va. Hay más de 20, 25 obras que se van a estar seguramente inaugurando durante todo el año. Obviamente el intendente lo va a anunciar y lo va a seguir, poniendo al servicio de la gente, porque obviamente somos parte de una gestión que el intendente lidera, y obviamente la gente lo ha elegido y lo ha renovado en un mandato más, y bueno, seguimos confiados en que esto va a pasar así para el 2023. Bueno, muchas gracias. Gracias, Bolívar, un abrazo grande para todo el equipo.